Muy buenas noches y bienvenidos a su cita con nuestros aragoneses. Hoy vamos a hablar de patrimonio y de arqueología con el director del que fuera el primer museo municipal de Aragón y que además este año cumple 40 años. Ya está con nosotros Manuel Martín Bueno, catedrático de arqueología y director del Museo de Calatayud. Gracias por acompañarnos. Gracias a vosotros por invitarme. Vamos a empezar por el principio, conociéndolo un poquito mejor. ¿Cuándo nació su interés por excavar entre las piedras y conocer un poquito mejor nuestro pasado? Es muy antiguo realmente. Mi ilusión era haber estudiado la carrera diplomática, con lo cual pues hoy podría estar. Vaya cambio, ¿no? Sí, podría haber estado con una cirrosis hepática en cualquier lugar de la administración de exteriores, pero empecé derecho, empecé filosofía al mismo tiempo, pero inmediatamente en primero de carrera se topó conmigo un yacimiento arqueológico que fue los Castellazos de Mediana de Aragón. Y bueno, un trocito de sigilata, un trocito de cerámica de la edad del hierro, aquello cambiaron mi vida. Y bueno, directamente ya nos encaminamos por la arqueología. Afortunadamente, en aquellas épocas los planes de estudio podían permitir que uno cambiase de orientación, si no hoy podría haber sido cualquier cosa, porque naturalmente con todos los planes de estudios posteriores hubiera sido una debacle. Y yo creo que a los 17 años hay gente que tiene las ideas claras y otros muchos que no. A mí me ocurría que las tenía claras, pero luego hubo que cambiarlas. Entonces, bueno, yo estoy muy contento. Yo estoy muy contento con la docencia, con la investigación, con lo que he hecho en mi vida, con lo que me han dejado hacer en mi vida y con una familia que me soporta lo que yo he querido hacer. Soporta sus viajes, ¿no? Sí, efectivamente. Eso yo creo que es muy bueno. Es un privilegio. Es un privilegio. Bueno, docencia que ha ejercido no solo en la Universidad de Zaragoza, sino que al poco de entrar aquí de profesor, también luego se fue a la Universidad de Córdoba, a la Universidad de León. En todos esos destinos, ¿le ha guiado su interés docente o su interés arqueológico? Porque supongo que ahí ha tenido mucho que investigar. Bueno, en esas épocas, hoy día, un profesor se termina los estudios en una universidad, hace la carrera universitaria en esa ciudad, en esa universidad, e intenta quedarse, aferrarse al puesto de una manera casi compulsiva. Yo creo que eso es un error con
sal. Yo creo que hay que ver el mundo. Creo que muchas cosas, muchos pecados se curan viajando. Entonces, en mis épocas, pues si querías hacer carrera universitaria, tenías que ir ascendiendo, pero también desplazándote de universidad. Y así fue como yo pasé de adjunto en la Universidad de Zaragoza, primero ayudante, en fin, desde becario con escoba, becario sin escoba, ayudante, etcétera, etcétera, hasta adjunto. Luego pasé de catedrático agregado a la Universidad de Córdoba, de catedrático ya de facto a la Universidad de León, volví de catedrático a la Universidad de Zaragoza, me llamaron para el ministerio, me fui al ministerio, después volví a Zaragoza y ya me quedé aquí, pero también he tenido intermedios con estancias más o menos largas fuera de España y por motivo de investigación. Y eso yo creo que ha satisfecho esa parte oculta que me quedé sin hacer de haber sido diplomático, ejercido, ¿no? La carrera diplomática. Aquí yo me fascinaba, me encantaba. Luego, cuando te enteras muy bien cómo es la vida de los diplomáticos, no te diviertes tanto, ni mucho menos. Vamos a retomar una de las cosas que acaba de comentar. En 1983 fue nombrado subdirector general de Arqueología y Etnografía del Ministerio de Cultura. Desde esa perspectiva, ¿cómo ha evolucionado la política respecto al patrimonio y a la conservación de nuestros yacimientos desde entonces hasta ahora? Bueno, aquella época fue una época fascinante porque fue con el ministro Javier Solana, que también era primerizo en estas cosas de la administración, con un director general fantástico que desapareció, que fue Manuel Fernández Miranda. Éramos un equipo, Pilar Miró, en cine, éramos un equipo, yo creo que con muchas ilusiones y con muchas ganas de hacer las cosas. Lo primero que hizo falta hacer fue averiguar cuántos funcionarios tenía aquel ministerio que nos había tocado en suerte. Pero luego, en cuestión de patrimonio arqueológico, que era lo que directamente me tocaba hacer a mí, fue una época realmente espectacular porque fue la época de la transferencia de las competencias a las comunidades autónomas. A veces, cuando nos topábamos con quienes venían a recoger las competencias y la documentación, nos echábamos las manos
cabeza. En otras ocasiones decíamos, no os preocupéis, es inevitable, ya aprenderán, ya lo harán bien. Pero bueno, ha sido un camino difícil. Luego nos tocó elaborar la Ley de Patrimonio Histórico Español del año 85. Luego nos tocó elaborar la Ley de Libro y Bibliotecas, la Ley de la Ciencia y la Tecnología. Fue una época realmente buena, recuperar la actividad arqueológica española en el exterior, que estaba perdida desde la época del profesor Almagro. Todo eso significó también tener que reestructurar la política del patrimonio arqueológico del Estado, porque las competencias quedaban muy mermadas, y ver cómo se iba desarrollando el cuidado, la actuación en patrimonio, y en este caso en patrimonio arqueológico, pero no solo, en las comunidades autónomas del Estado español. Y a eso tuvimos que ayudar en lo que pudimos, actuar de espectadores o llevarnos alguna sorpresa cuando alguien nos daba algún desplante porque pensaban que pretendíamos inmiscuirnos en lo que ellos ya consideraban suyo de toda la vida. Y hay anécdotas divertidísimas que no son para que salgan en público porque también son un poco penosas porque han significado pérdida de patrimonio. Pero bueno, andar se aprende cayéndose y tropezando, y ya se ha ido aprendiendo, y aunque hay algunas situaciones, algunas cuestiones que parecen demostrar lo contrario, y en eso pues los que ya son de mi generación, los señores, pues no resistimos a pensar que no haya otra forma de hacer las cosas, no solo en Aragón, no solo en Aragón, en todo el Estado español. Pero lo que hay es lo que hay. Pero actualmente se invierte suficiente en conservar todos esos yacimientos, en divulgarlos, o también le afecta la crisis. En estos momentos el patrimonio arqueológico aragonés está sufriendo el abandono más importante de su historia. Desde hace 2 años no hay plan general de arqueología, no hay financiación para ese plan, para restauraciones de monumentos
pues otro tanto. Si se cae de repente la cúpula de no sé qué iglesia o de no sé qué monumento, habrá que sacar dinero de donde sea y acudir a resolver ese problema. Pero la crisis ha afectado drásticamente y hay que entender también que si hay otras cuestiones como pueda ser la sanidad, la seguridad, la educación, que están sufriendo también terriblemente, pues a lo mejor el patrimonio puedan pensar muchos que puede ser secundario, pero no es así. No es así porque nosotros tenemos un patrimonio muy endeble, el patrimonio arqueológico mucho más endeble todavía, porque los materiales del Valle del Ebro son muy malos, yesos, calizas deleznables, tapial, adobe, y eso con la intemperie se deteriora muy rápidamente, y si tenemos encima un año especialmente lluvioso como este, el patrimonio se diluye como un terrón de azúcar en un café. Y eso es inevitable. Y eso, si se deja pasar cierto tiempo, luego ya es irrecuperable. Y usted que ha participado también en excavaciones, aparte de Puerto Aragón, en Logroño, en Guipúzcoa, ¿esta es una situación que es equiparable al resto de España? En estos momentos, los castellanos y leoneses se quejan, los andaluces se quejan, pero yo creo que aquí es particularmente grave. Ahora acabamos de tener un congreso internacional de arqueología clásica en Mérida hace una semana, donde nos hemos reunido, había inscritas 600 personas de todo el mundo, y de Portugal, la Turquía, al norte de Europa, a Estados Unidos, la gente pues daba su opinión, y los españoles fundamentalmente acusaban esas dificultades, esa situación casi catastrófica, que no catastrofista, de lo que ocurre con el patrimonio, y la opinión era casi unánime. Se está queda totalmente preterida la intención de conservar nuestro patrimonio, y luego será muy difícil recuperarlo, porque
países también se quejan, los portugueses están muy mal, los italianos están muy mal, los griegos están muy mal, algunos habría que decirles que naturalmente los pecados de antes tienen que purgarlos ahora, pero en el caso español también, también, pero si nosotros perdemos patrimonio, eso inmediatamente significa que perdemos turismo, perdemos más trabajo, perdemos más formación en educación, perdemos más recursos humanos, que hay mucha gente que vive y viviría del patrimonio, y esto significa hundirnos en la depresión más profunda. Y no es ser catastrofista, es ser realista, es decir, estar informado de lo que ocurre. Y para una persona, por ejemplo, que no conozca la arqueología, usted, que aparte de escribir muchos libros, participar con sociedades científicas de todo el mundo, ¿qué dirige actualmente? ¿Sigue dirigiendo las excavaciones de Bilbilis y Valderrera? ¿Por qué le diría a alguien que no le interesa la arqueología lo importante que es? Yo conservar creo este patrimonio, conocerla, divulgarla. Mira, yo pienso que en estos momentos la sociedad civil, la gente está mucho más concienciada de lo que las autoridades, lo que llamamos la administración competente, que yo muchas veces dudo de que lo sea. La sociedad está mucho más, es mucho más consciente de los problemas que significa tener monumentos que se caen, monumentos que sufren, los medios de comunicación también tienen mucho que decir en esto. De repente unas goteras en el Museo del Prado se intentan tapar rápidamente y se dice que ha sufrido un Bruegel y media docena de obra, de piezas de obra gráfica, cuando realmente luego, cuando surgen los informes reales, sabes que han sido casi 80 piezas. Entonces, significa que hay una preocupación, y que hay una preocupación porque la gente no sea más consciente de esa realidad. Hay protestas, hay manifestaciones, hay escritos, hay toda una serie de acciones ciudadanas, las redes sociales hierven de denuncias. Hay denuncias en
internacionales en organismos que recogen esta situación. Yo creo que la sociedad sabe perfectamente lo que hay. Quizás también lo sepan quienes deberían de actuar y no actúan porque no pueden o porque prefieren mirar para otro lado. Yo soy muy bien pensado y pienso que no pueden, pero cuando te encuentras situaciones en las que hay que establecer prioridades y se establecen unas prioridades frente a otras, yo siempre digo lo que tengo guardado en un cajón en mi casa. No sufrirá lo que está dentro de un edificio bien conservado, sufrirá menos que lo que está a la intemperie. Entonces, prioricemos inversiones en lo que va a sufrir de inmediato y dejemos para más adelante ese otro tipo de actuaciones que no políticas, son actuaciones que podrían esperar a mejores tiempos. ¿Y hay yacimientos concretos que corran más peligro que otros en Aragón? En Aragón corren peligro casi todos los yacimientos que no están tapados, pero claro, si están tapados ya no son un elemento que poder enseñar, ¿no? Introducir, enseñar en los circuitos turísticos, sociales, educativos, etcétera. Y los que están a la intemperie, todos por un igual, salvo que tengan alguna parte, algún monumento específico cubierto con una estructura adecuada, sufren mucho porque la vegetación hay que eliminarla cada año, hay que echar herbicidas, hay que limpiar, hay que desaguar los muros de adobe, los muros de tapial. Eso, repito, se deshace como un azucarillo y no se puede volver a reconstruir. Vamos a poner un ejemplo concreto que yo creo que todo el mundo ha visitado. La magnífica restauración que se hizo, por ejemplo, en la Jafería, en la que usted participó muy activamente. Supongo que ese es uno de los ejemplos del trabajo bien hecho y de cómo se disfruta luego turísticamente o cualquier otro ciudadano. Yo estoy muy satisfecho del trabajo de la Aljafería porque fueron 2 años espectaculares. Y la razón es la siguiente. Todos los grupos políticos estaban de acuerdo en que aquello que iba a ser la casa de todos tenía que quedar muy presentable, muy bonita, para que ellos pudieran trabajar allí. Quedó preciosa. Y ha quedado preciosa. Y es el monumento más visitado de Aragón, aparte del Pilar.
Londres, qué duda cabe que ahí se hizo muy bien. Ahí se hizo muy bien porque hubo sensibilidad por parte del presidente de las Cortes que nos encargó, no al profesor Martín Bueno, sino al catedrático de arqueología de la Universidad de Zaragoza, que era yo, aquel encargo. Yo le pedí libertad absoluta para poder actuar dentro de los parámetros que ellos me marcasen de disponibilidades presupuestarias. Yo pedí también que aquello no se convirtiera en una en un proyectil arrojadizo en manos de colegas y de la prensa, lo cual también se respetó mucho. Cada cierto tiempo se hacían ruedas de prensa o se emitían comunicados de prensa y todo el mundo estaba informado y todo el mundo estaba contento. Y algo que también era muy, muy importante: la dirección facultativa de la obra, es decir, los arquitectos, con el equipo de arqueólogos y con las empresas que trabajaron ahí, lo hicimos siempre al unísono. No hubo ni un solo problema, ni cuando hubo que modificar el lugar donde tenía que colocarse un ascensor porque apareció un cubo nuevo de la muralla, ni cuando hubo que decirle al presidente de las Cortes de turno: mira, te vas a quedar sin tres plazas de aparcamiento en el interior del palacio porque es que hay unos restos. ¿Y qué hacemos con esos restos? Pues hay que conservarlos. Los coches fuera. Hubo una comprensión en todo momento, en todo momento, de que aquello era un monumento que estaba por encima de lo que ahí se quería instalar, e incluso cuando se me hizo el encargo, yo dije, y una de las condiciones fue que no estuviera condicionado por si aparecían restos de mucha importancia y aquellos restos evitaban que las Cortes fueran allí. Y eso se me aceptó. Y eso es algo que yo valoro muchísimo, porque las Cortes, si de repente hubiera aparecido ahí restos singulares de palacio que no se conocieran o que no estuvieran previstos, hubiera podido hacer peligrar la sede de las Cortes en ese lugar, y aquello se aceptó. Quiso la suerte, quiso el destino que pudimos trabajar. Se encontraron muchas cosas nuevas, importantísimas para la historia de Aragón, como los orígenes del escudo de Aragón allí,
vemos cómo las primeras torres cuadradas de fortificaciones medievales de la Guerra de los Dos Pedros y toda una serie de circunstancias que hicieron que al final el resultado fue felicísimo y nadie pone el mínimo a la mínima objeción a lo que se realizó y ahí están los volúmenes, los dos libros fantásticos y un primer libro que se hizo siendo todavía presidente de las Cortes Antonio Embiid y de la Comunidad Autónoma Santiago Marraco, que fue la Aljafería Estudio Arqueológico, que fueron los primeros resultados de los primeros años y que hoy es una joya bibliográfica. Bueno, otra de las líneas de investigación que no abandona, aunque está mucho más lejos de aquí, es la arqueología subacuática, por ejemplo, en la Antártida. Yo no sé qué tipo de investigaciones o de cómo es ese tipo de trabajo, porque es tan diferente de lo que vemos habitualmente a pie de montaña. ¿Cómo se realizan estas investigaciones? La arqueología subacuática fue una constante desde que terminé la carrera junto con Bill Billis. La arqueología subacuática yo empecé a hacerla en 1972 en el Cantábrico. Del Cantábrico fui recorriendo hasta Finisterre, después pasamos al Mediterráneo, saltamos al Mar Rojo, pasamos a la desembocadura del Plata, nos fuimos a la Antártida, volvimos a la desembocadura del Plata, Uruguay, y la Antártida fue una experiencia irrepetible a la que todavía pienso regresar. Hay que terminar el trabajo. Yo no quiero dejar cosas pendientes y si la salud me lo permite y algún día hay fondos para poder financiar una última campaña, tenemos que regresar porque ahí se debate algo que puede no tener mucha importancia hoy día para ahí no vamos a hacer turismo, ahí no vamos a extraer digamos recursos, pero demostrar fehacientemente que los españoles fueron los primeros que llegaron al continente antártico, eso sí que significa modificar unas líneas de la historia. Y además, pues bueno, les arrebataremos la primacía a los británicos, que siempre es divertido.
ejemplo, contra Napoleón, pero se lo cobraron. Y se lo cobraron con creces. Casi se acaba nuestro tiempo y no podemos dejarle que se vaya sin hablar de uno de los principales motivos para invitarle, que es ese 40 aniversario del Museo de Calatayud, que usted fue fundador, es director desde sus comienzos. ¿Cómo ha cambiado el Museo de Calatayud desde que empezó hace 40 años? El Museo de Calatayud en 40 años ha pasado por 4 inauguraciones, 3 sedes distintas, pero hemos conseguido que nunca se haya cerrado, que nunca se hayan metido en cajas los materiales y se hayan guardado para mejor época, sino que siempre ha sido un elemento muy consistente de la cultura bilbilitana. 40 años no es nada, como diría Carlos Gardel. Otros seguirán la obra que nosotros hemos hecho, pero hoy es un museo fantástico con piezas de primer orden, uno de los 4 retratos de Augusto vestido de sacerdote que han aparecido en la península ibérica, unas pinturas romanas excelentes y sobre todo es un museo vivo, es un museo en el que todos los días entran grupos de niños a hacer talleres, a hacer actividades. Tenemos exposiciones de todo tipo. Desde que se inauguró por última vez en el edificio actual en el 2007, en junio del 2007 hasta ahora han pasado casi 60.000 visitantes, lo cual para una ciudad pequeña es mucho. Es el único museo, casi el único museo aragonés, aparte del Pablo Serrano, que ha tenido un incremento progresivo por encima de la media de los museos aragoneses, y este último año pues hemos aumentado en casi 4.000 visitantes al año. Eso es mucho para Calatayud. Calatayud, yo creo que hoy día ya no podría prescindir de ese museo. Estamos pasando por situaciones muy, muy difíciles, naturalmente, pero yo creo que he tenido la suerte de encontrarme con, yo digo, mis interinos, mis 5 alcaldes desde que creamos el Museo de Calatayud por un empeño desde que les habla, y el entonces alcalde de Calatayud, don José Galindo, y todos ellos, de un signo o de otro, han apoyado el museo, porque el museo
museo es Calatayú, el museo es la cultura de Calatayú, el museo es uno de los elementos de la proyección de Calatayú y todos queremos que así sea. Bueno, se acaba nuestro tiempo casi, pero me gustaría preguntarle también por cuál es el trabajo exactamente que realizan en ese grupo calificado de excelencia por la Universidad de Zaragoza, ese grupo URBS. Exactamente, ¿cuáles son las líneas de investigación que llevan ahora mismo? Nuestro grupo de investigación en estos momentos. Tiene dos tipologías de grupos. Hubo un momento que había tres, estaban los de excelencia y nosotros con ellos. Ahora son grupos emergentes y consolidados. Ahora somos consolidados. Vale. Nada más. ¿Eso es degradarles o no? No. Yo creo que lo de excelencia era un elemento un poco elitista, que creaba diferencias. Yo me opuse a la creación de los grupos de excelencia. El otro día me lo recordaba el rector de la época en que había sido director general. Nosotros pertenecemos a un departamento de ciencias de la antigüedad muy activo que tiene cuatro grupos de investigación consolidados, somos de los grupos más importantes en humanidades, sin duda, de la Universidad de Zaragoza y muy respetado nacional e internacionalmente. Y nuestro grupo URBS se ocupa de todo lo relacionado con la arqueología no prehistórica. La arqueología prehistórica se ocupa el grupo de primeros pobladores y nosotros tenemos líneas de investigación que van desde el mundo prerromano, al mundo de la antigüedad tardía, al mundo de la museología y de la museografía, de la didáctica, de la arqueología subacuática. Es un grupo con mucha gente joven, eso es lo importante. Todavía muchos no se han tenido que ir, otros sí, que desgraciadamente se han tenido que ir y buscarse los garbanzos en otro lugar, pero es un grupo en los que yo creo que está los pilares de la investigación en humanidades de la Universidad de Zaragoza, junto con otros muchos grupos buenísimos, porque somos referencia en investigación en muchos más de los capítulos y líneas de lo que la gente puede imaginar. Por lo tanto, para mí es un orgullo ser investigador principal del grupo URBS, ahora ya como catedrático de arqueología emérito.
los últimos años ya de mi tramo investigador y educativo, pero bueno, yo creo que hay que retirarse poco a poco y desde luego si el retiro definitivo te pilla en el campo enseñándoles a alumnos o escribiendo un libro, pues será el mejor retiro posible. Desde luego que sí, ha sido un placer tenerla aquí hablando de arqueología. Espero que la próxima vez me dé mejores noticias. ¿Usted eso En estos momentos no es optimista. No soy optimista, es decir, soy un pesimista bien informado, que es lo peor que se puede ser en este momento. Bueno, pues yo sí confío en que las cosas mejoren, algún día llegarán. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Gracias a vosotros. Ya ustedes esperamos aquí la próxima.